tardes. Nos encontramos hoy en Puerto Santiago en la inauguración del Centro Social La Vigilia, cubriendo con las demandas que nos han dado nuestros vecinos de Puerto Santiago, intentando de cubrir todas las demandas de los núcleos de nuestro municipio. Hoy lo hacemos, pues, por fin, en Puerto Santiago, con el Centro Social La Vigilia, una demanda constante que hemos tenido desde el pueblo y una necesidad urgente. Ya, pues, hemos tenido la inauguración, la apertura, con el acto oficial del señor alcalde descubriendo la placa, el corte de bandera y la visita a este centro. Actualmente acaba de terminar la Escuela Folclórica de Santiago del Teide y la gente ahora pues está un poco compartiendo estas aulas que están dotadas de material suficiente para cualquier tipo de actividad. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Centro Social de Puerto Santiago. Es decir, hombre, nosotros siempre habíamos pretendido para Puerto Santiago y tenemos el proyecto hecho de un gran centro cultural con un auditorio, tenemos el terreno, tenemos el proyecto, pero lo que no tenemos actualmente es el dinero. Pero sobre todo, con las obras del Plan E entendíamos de que teníamos que hacer un centro en Puerto Santiago donde se pueda dar el teatro, que ahora mismo hay una escuela de teatro que los niños aquí abajo, y bueno, y actividades. Yo creo que no es el centro cultural que desearíamos desde el ayuntamiento, pero sí que es un centro cultural, centro social que va a cumplir una finalidad con este salón de actos y arriba las dos aulas. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando y luchando por tener en un futuro ese centro cultural con el auditorio y seguiremos peleando en un futuro y ojalá que esto escampe rápido y que los dineros fluyan para poderlo hacer. Yo desde luego que contento de poder inaugurar esta obra del Plan E de la segunda fase, es una obra que yo creo que está bien, que cumple la finalidad que nosotros perseguíamos y que ahora se le dé el uso necesario, es decir, que culturalmente, en este caso Ibrahim como concejal de Cultura, le dé el uso que dinamizar este centro social también, donde se dé actividades y donde realmente se puedan hacer encuentros culturales y demás. Yo estoy muy contento de poder tener este primer inicio de un centro social en La Vigilia y no descarto en un futuro y voy a seguir peleando hasta que el tiempo me lo permita, es decir, voy a seguir peleando por ese centro cultural y auditorio. Ayer estuvimos nosotros en Arafo y sobre todo, pues bueno, ellos allí culturalmente sí que van por delante de nosotros, después nosotros quizás en el tema deportivo sí vayamos por delante de ellos, pero bueno, es una envidia ver aquel auditorio y nosotros vamos a seguir peleando porque Santiago del Teide, tenemos el terreno, tenemos el proyecto, lo que no tenemos es el dinero y vamos a seguirlo peleando. Yo no me quiero extender, sino darles las gracias también a la Escuela de Folclore por quererlos acompañar esta tarde. Ahora los van a hacer su actuación y yo agradecido de que los hayan acompañado y ahora, pues bueno, es tarea del área de cultura, dinamizar este centro social de Puerto Santiago para que fluyan las actividades. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Seguidamente disfrutaremos, como ha dicho el señor alcalde, de la música de nuestra escuela de folclore y, por supuesto, de un pequeño brindis para todos ustedes. Gracias y buenas tardes. A nosotros, la verdad que el señor alcalde decía que hacía falta pues, dinamizar. Nosotros estaríamos encantados, se lo estaba comentando antes al concejal también, de venir a dar clases aquí porque nos hace falta. La escuela de folclore se nutre de estas personas pequeñitas, y personas también grandes y adultos, pero normalmente de estas personas pequeñitas. Y el núcleo que más niños tiene es este núcleo de Puerto Santiago. Y claro, llevamos un tiempo sin hacer actividades folclóricas en esta parte del municipio.
Estamos en Arguayo, Arguayo es pequeñito, ¿no? Se lo comentaba a los compañeros, tampoco es llegar y dejar Arguayo por venir aquí, quitar un salto para vestir a otro, porque claramente la gente de Arguayo se sentiría ofendida. Pero estamos pensando de ir un día arriba y un día aquí debajo, quedaría la cosa mejor, empezaríamos a que la gente, pues eso, intentara, la gente de la zona se pusiera a hacer folclore, que es lo que nos interesa, sobre todo a los que estamos dando clases. Y yo creo que ya, desde que se pueda, si el concejal nos da la autorización, que creo que sí, ya el próximo ensayo, bueno, decir que hoy ensayábamos para las fiestas aquí de la Virgen del Carmen, con el baile incluido. Y te digo que un local como este ya lo quisieran tener muchos grupos folclóricos, escuelas de folclore, porque está muy bien, o sea, la acústica es estupenda, nada más es lo primero que me hice cuando llegué fue la acústica, los cuartos igual. Tiene una cosa muy interesante, que no sé si se han fijado, que es el tema del aire acondicionado. Estamos en núcleos donde cuando pega el calor, nosotros dábamos clases en las antiguas escuelas y les digo claramente que no se podía estar. No sé si la concejal llegó a dar clases allí de inglés y no se podía estar. Por las tardes el calor es tremendo. Y parece que no, pero el tener un aire acondicionado en agosto, aquí en este núcleo, como en Arguayo también, que también es, pues estupendo. Vamos a cantar, ¿les parece? Vamos a hacer dos o tres temitas y ya después tomamos un vasito de vino o un refresco. La romería, vamos a empezar. 1, 2, 3.